Tus plantas florecerán 10 veces más rápido con este fertilizante natural de solo un ingrediente. Así que si quieres tener abundantes flores en tus plantas, debes utilizarlo. Bienvenidos a un nuevo video de Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que nos visita, te invito a que te suscribas a este canal y que active la campanita de notificaciones. Y si te gustan nuestras recetas, dale like a este video. Nunca más volverás a tirar la cáscara de plátano cuando sepas todo lo que puede hacer por tus plantas. El té de plátano o de banana es un fertilizante natural que hará que tus plantas florezcan de manera rápida y muy sanas. Cuando comemos plátano o banana, estamos aportando potasio a nuestro organismo. Por si no lo sabía, la cáscara de plátano también contiene potasio y por eso, en vez de tirarla a la basura, la vamos a aprovechar para hacer un fertilizante para nuestras plantas. Si tienes una planta en tu casa maltratada o que está muerta y no crece ni florece, esta es la solución para ella. La cáscara de plátano tiene múltiples beneficios para nuestras plantas. Su importancia está en las cantidades de potasio que contiene, ya que este mineral transporta los nutrientes por las plantas y fortalece la formación de las flores y los frutos. ¿Cómo saber si una planta está falta de potasio? Se puede saber de una forma muy sencilla. Si las hojas se ponen amarillenta o rizada, están falta de potasio y es el momento adecuado para usar este abono. Este fertilizante tiene resultados excelentes para tus plantas. Quienes lo han usado dicen que es uno de los mejores y de inmediato te diré cómo se prepara este fertilizante casero. Solo necesitarás 4 cáscaras de plátano maduro, 1 litro de agua. Modo de preparación. Lo primero que debes hacer es poner el agua a hervir. Luego, agrégale la cáscara de plátano cortada en trozos. Deja que hierva durante 15 minutos hasta que suelte todas sus propiedades. Cuando veas que el agua ya tiene un color marrón, debes retirarla del fuego y dejar enfriar. Luego cuela y guarda este líquido. Para utilizar este fertilizante, debes agregar esta infusión a 2 litros de agua. Ponlo en una botella atomizadora y riégaselo a tus plantas. Te sorprenderás cuando veas cómo florecen tus plantas y cómo se mantienen sanas. Debes utilizar este fertilizante una vez a la semana. Cuando las plantas se encuentren en épocas de floración, riégala directamente con este fertilizante una vez por semana. Otra forma de utilizarlo como un abono para la tierra es cortar la cáscara de banana en pedacitos pequeños y colocarla directamente en la tierra para hacer una composta. Ahora te diré todo lo que hará la cáscara de plátano en tus plantas. Las plantas florecerán más rápido. Son ricas en fósforo que ayuda a las plantas a tener raíces y brotes sanos, además de ayudar a conseguir una mejor producción de brotes. Tus plantas crecerán más grande y fuerte. Cuenta con calcio que favorece a las raíces y a los tallos. También ayuda a descomponer los componentes del suelo que desplaza los minerales a través de las plantas. Finalmente, tiene potasio
que ayuda a desarrollar a las plantas raíces más fuertes y además a mejorar la distribución de los nutrientes y el agua, permitiendo una mayor resistencia a las plagas y enfermedades. Escríbeme en los comentarios qué tal te ha parecido este fertilizante casero de cáscara de plátano. Y si llegaste hasta el final mirando mi video, escríbeme la palabra plátano para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.